En estos momentos, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela conviven la enseñanza secundaria y la formación profesional y universitaria. De sus 400 alumnos, actualmente 115 realizan estudios superiores en el centro. Existen 4 grupos de bachillerato, 5 de ciclos formativos, aunque para el próximo curso se extinguirán los estudios superiores de diseño gráfico, diseño de interiores y moda y se reconvertirán en grados. Del mismo modo, comenzarán a impartirse másters en diseño y capacitación profesional. En principio, nuestro centro es un centro que tenemos como 3 tipos de enseñanza hasta que nos permitan seguir con este tema, sí, porque en principio deberíamos tener solo ya los grados. Y lógicamente tenemos 4 grupos de bachillerato, tenemos 5 ciclos formativos y que son superiores, y luego ya tenemos, empezamos antes con los estudios superiores y ahora ya se han transformado todos en grados como la universidad. Tenemos un grado de diseño gráfico, uno de diseño de interiores y otro de diseño de moda. El de diseño de moda, este año hemos tenido una de las alumnas en París, que seleccionaron, que sabéis, o si no lo digo con Tabes, que es el tema de los vaqueros. Seleccionaron a la alumna, ha estado con una beca en París unos días, en una exposición que se ha hecho, y realmente la moda es uno de los ciclos formativos que está teniendo bastante repercusión, sobre todo externamente en el centro. Ahora ya también estamos trabajando con el tema de los másters, que ayer, o sea, el viernes, ya nos comentó la directora del ISEA que nos ha concedido la NECA el Verifica, con lo cual ya es una cosa próxima a implantar en los centros, los másteres, y también se está trabajando con el máster de pedagogía, que es el ciclo, o sea, el máster que permitirá a los profesores impartir clases. Y bueno, ahí estamos, y eso es un poco la novedad. Este año se extingue los estudios superiores, pero ya tenemos al 100% los grados. Tenemos gente que están aquí de alumnos que tenemos este año en Erasmus y alumnos nuestros que están en Portugal, en Venecia, o sea, tenemos pues un poco integrados totalmente ya con los grados. Lo cierto es que la oferta académica de la Escuela de Arte de Orihuela es prácticamente desconocida, tanto en el municipio como en el resto de la Vega Baja, aunque su labor y el trabajo de sus profesores y alumnos es reconocido en muchas ocasiones a nivel nacional. Nosotros intentamos desde el centro, el curso pasado a final mandamos información de nuestras ofertas de enseñanza por toda España. De hecho, tenemos alumnos de muchas comunidades donde no se dan los grados y yo creo que somos más desconocidos aquí en la zona, pero externamente yo creo que la escuela es conocida y de hecho tenemos, ya te digo, alumnos de La Coruña, alumnos de Andalucía, tenemos de muchos sitios donde tenemos aquí alumnos y que realmente, bueno, pues no sé decirte por qué. Nosotros intentamos colaborar con todos los ayuntamientos y con todos los sectores del entorno y creo que la escuela está participando activamente en todos los medios, tanto en prácticas en empresa, en todo lo que realmente podemos participar, no sé por qué no. A lo largo de los años, este centro ha conseguido estar adscrito al programa de intercambio Erasmus y participa activamente en diversos proyectos de investigación. Hemos trabajado con los medios que tenemos para tener nuestro punto Erasmus, cosa que a lo mejor otros centros tienen otras posibilidades, pero aquí, bueno, pues con lo que tenemos estamos haciendo eso. También este año hemos tenido un proyecto ARCE, que hemos tenido la mayor puntuación nacional, que nos han felicitado porque es un tema de investigación textil. Nos han concedido a nosotros como los coordinadores del proyecto con otros centros que son Granada, Canarias y un centro de Madrid, y nos han dado 9.800 euros a cada uno de los centros. Y realmente yo creo que la escuela, cuando han venido ahora hace unos días a visitarnos estos profesores, nos han comentado que tenemos un centro que no pensaban que estuviese en las condiciones que estamos, de bien preparado, que los profesores están trabajando muchísimo, que les han dado muchísimo trabajo. Y yo creo que realmente los alumnos, cuando vienen y nos conocen, realmente se integran en el centro y están muy a gusto. El tema es que vengan.
Hasta ahora, la colaboración con empresas y entidades de la comarca ha sido escasa y la mayoría de sus alumnos acaban trabajando fuera de la Vega Baja. Yo creo que realmente con las empresas que estamos trabajando son más bien de del entorno de Orihuela y sobre todo, ya te digo, mucha gente incluso de Alicante, que allí también hay otro centro, nos piden alumnos, tenemos gente haciendo prácticas en Crevillente, en Elche y sin embargo aquí en el entorno más próximo, pues no sé por qué la gente no recurre a nosotros, no lo sé. El objetivo de la escuela es poder tener una mayor colaboración con ayuntamientos y empresas del municipio y de la comarca. De momento, algunos de sus profesores y alumnos se han implicado en el concurso de logotipos que ha convocado la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Orihuela.